sofisticada. Bueno, pues ahora les voy a traer desde el SEMA Show otro video con vehículos completamente emocionantes. Bueno, pues estamos hablando de un vehículo Tahoe que nos recuerda a los vehículos K5. Ahí está la caseta. Y hacen una conversión muy interesante. Toda la mecánica moderna. Pero ellos decidieron hacerla lucir como antigua. Si te darás cuenta, bueno, es una Chevrolet Tahoe. Pero le cambiaron toda la apariencia por fuera. Todos los lienzos. Y la levantaron para lucir como un vehículo de los años 70. Chécate ese frente. Fanáticos, amantes de los vehículos de los 70. Bueno, pues chécate eso. La mecánica moderna. La apariencia antigua. Cosas muy emocionantes en el SEMA Show de el 2021. A lo mejor tú ya habías visto cosas de estas, a lo mejor no. Pues ellos hacen aquí Flat Out Autos. Ellos ya están recreando los carrocerías de los autos antiguos y lo están aplicando en mecánicas modernas. Pues eso nos habla acerca de que los nuevos diseños no están encantándole a la gente. Los diseños antiguos nunca van a pasar de moda. Pues estamos enloqueciendo con esta tendencia aquí. Muchas partes de motor, por supuesto, todo lo que son poleas, sistemas de ignición, sistemas de múltiple de admisión, ignición, gasolina. Lo podemos encontrar aquí en GDL Racing Parts. Bueno, te recuerdo que ellos están en la avenida de Federalismo, bueno, es Colón. Avenida Colón, 1920, entre prácticamente Lázaro Cárdenas, a una cuadrita. A una cuadrita, todo lo que sean accesorios de high performance, sistemas de frenado, enfriamiento, admisión de combustible, todo eso lo conseguimos contigo. Así es. Filtros de alto flujo. Filtro de alto flujo. Bueno. Bueno, pues vamos a seguir viendo vehículos modificados por las marcas para exhibirse aquí en el SEMA Show. Estamos en una exhibición llena de entusiastas de los autos modificados. Vamos a ver. Les prometí que iba a traerles cosas sensacionales y por Dios, se los cumplo. Ve nada más ese vehículo Toyota. Es el Tacosilla. Bueno, ok, bueno, pues es un vehículo de cuatro puertas preparado para viajar al fin del mundo. Vamos a echarle un vistazo por todos lados. Trae el toldo puesto. Y al parecer aquí hay una casita, una camita. Vamos a verlo por todos lados. Pues es una modificación hecha desde fábrica o de algún proveedor externo. Pero entras por acá atrás. Tienes ahí donde dormir, donde cocinar. Y un pequeño bañito para lavarte la cazuela y el platillo. Pues no necesitas más. Ahí duermes. Ahí vas viajando entretenido. Piso de madera. Refrigerador. Cocina de inducción. Y un pequeño bañito. Impresionante. Bueno. Pues cosas de locura que estamos viendo aquí en el show del SEMA, el show de autos modificados. Más impresionante, mira, pues aquí tienes el acceso completo. Ahí está lo que te había mostrado. Ya les estoy dando ideas, ustedes las aplican, las desarrollan y las llevan a buen término. Es un Tacoma Camper, Tacosilla. Pues me movió y yo sé que mi hermano va a decir, voy a trabajar durísimo hasta tener una de estas en mi garage. Mira la barra de LED. Rigid. El snorkel para poder ir a comprar a cualquier parte del mundo. La cama llega desde ahí hasta acá. Y tienes el donde cocinar y tu bañito. Ahí tienes el área para sacar todo el desagüe. Bueno. Pues increíble. Oílos a los gringos. Mira, ahí está Carlos Muñoz. Ah, no es cierto, olvídalo. No dije nada. Bueno, ya por último, y no por eso menos importante, una increíble restauración a moderno. Hoy estamos hablando de un vehículo moderno con todos los elementos de apariencia antigua.
Bueno, ven a checa nada más esta parrilla. Obviamente el motor de un vehículo moderno trae un supercargador. Ven nada más esto. Pues es un Bronco del 79, pero al parecer trae toda la mecánica y tablero de un vehículo moderno, con toda la nostalgia de algo antiguo. Bueno, pues de esto se trata el SEMA Show del 2021. Cosas increíbles, ve nada más, todo equipado con Beltec. Ahí está. Impresionante, ve los espejos. So it's a 14F-150. Es otro boleto. La tendencia es que los cromos están llenos, pero están utilizando muchos elementos, muchos recursos de los vehículos antiguos. Y bueno, pues ahorita me tocó conocer al señor Meggers. Ve nada más esos vehículos. Estoy vuelto loco. No sé ni para dónde voltear. Que cada centímetro roba mi corazón. Bueno, te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Y te recuerdo que si a ti te apasionan los vehículos modificados, ya te la sabes. Suscríbete, toca la campanita. Porque vamos a ir a todos los mejores car shows del mundo para llevarlos hasta tu pantalla. Nos vemos.